Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy es día de videíto nuevo, así que estoy súper contenta porque la muñeca que les traigo hoy es una muñeca espectacular, es una muñeca de veranito que ya te incita a la playa, a la piscina, a disfrutar del sol. Así que esta muñeca la verdad es que me gusta muchísimo a simple vista. Es nada más y nada menos que la Rainbow High de verano con traje de baño. Miren qué espectacular. En este caso es el personaje de Skyler. Así que nada, yo estoy súper contenta con mi muñeca y la verdad es que estoy súper ansiosa de ver qué tal es la calidad y todo, porque ustedes saben que yo Rainbow High no compro mucho porque son unas muñecas que no me gustan tanto, pero últimamente no sé qué está pasando, que las están haciendo muy bien. Los rostros están quedando súper bien, no es como antes, que parecía que no sé, que era como mucha mucha cosa, o a lo mejor es que mis gustos han cambiado, pero sinceramente las estoy viendo últimamente como más bonitas, entonces me están gustando y por eso las estoy comprando. Así que nada, chicos, vamos a ver qué tal es esta muñeca. Acompáñame y recuerda que este video no es patrocinado, así que mi opinión es totalmente objetiva. Recuerda también darle like, compartir este video con todos tus amigos, activar la campanita para que estés siempre al pendiente de todos mis videos. Y bueno, nada, chicos, muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo. Siempre se los digo, pero no me canso de decirlo. Realmente me llena muchísimo el corazón de amor, de cariño. Así que muchísimas gracias a todos. Así que ya está dicho todo, vamos a abrir esta espectacular muñeca. Vale, chicos, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir la caja. Bueno, les muestro cómo es la caja por detrás. Vean que por aquí está la colección completa. Vale, ahí se puede ver la roja, la amarilla, la azul y la morada. Las cuatro, la verdad, son muy bonitas. De hecho, la morada tiene el cabello súper largo y lo tiene liso, así que eso está súper bien. Pero bueno, no sé por qué, como ya me había comprado una morada, quise comprarme esta azul. Además de que la azul, no sé por qué, pero me parecía que tenía un maquillaje espectacular. Entonces, nada, por eso elegí esta y no otra. Así que vamos a abrirla. Vamos a ver qué tal. Lo hago en pantalla para que lo puedan ver. Sacamos a la muñeca. A ver. Ahí está, no hay más nada. Tiramos la caja. Y les muestro la muñeca así como viene tal cual. Miren, con todos sus accesorios y todo. La caja por detrás. Así que lo que vamos a hacer ahora, rapidito, rapidito, es quitar todos los precintos de seguridad, sacar la muñeca y ahora en un momentito se las muestro. Vale, chicos, ya hemos sacado la muñeca de su caja, así que lo primero que voy a hacer es enseñarle los accesorios. Vamos a empezar por el bolsito que trae. Miren qué espectacular este bolsito. La verdad es que está súper bonito y hasta pesa porque está hecho como de goma dura. Vean que adentro está vacío, puedes meter cositas, o sea que es funcional completamente. Luego tenemos las gafas o los lentes azules, también están muy bonitos, con mucho estilo. Los zapatos, las sandalias de playa, miren qué espectacular, son azul transparente. Están súper, súper bonitas. Y por último, el pareo, la tela esta que cubre de playa, que te colocas encima del traje de baño, ¿vale? Y lo bueno es que viene con este cartoncito, ¿vale? No sé si lo puedan ver bien allí, que dice como varias maneras de colocarle esto a la muñeca y que quede diferente. Así que bueno, ya inventaremos un poquito a ver si nos sale alguna de ellas. Y ahora sí, les muestro la espectacular muñeca. ¡Taratatán! Aquí está nuestra muñeca, miren qué espectacular. Ay, me encanta ese maquillaje. No sé, siento que es súper bonito, que destaca muchísimo sus ojos azules. Está muy, pero muy bonita la muñeca. Miren, tiene un traje de baño de estilo vaquero, de estilo jean. De una sola pieza es el traje de baño. Luego, miren la muñeca. Viene con los pies en punta para que se le puedan poner las sandalias de tacón.
por detrás es así. El traje de baño viene con velcro, así que sin problema se lo podemos quitar y le podemos colocar otra cosa, otra ropa, ¿vale? No, no tiene que ser exactamente esta siempre. Podemos colocarle otra ropa. Luego, el cabello, vean que es un cabello color azul y que viene ondulado. ¿Vale? Hablemos un momentito del cabello. Yo ya en el video pasado se las mostré la antigua Rainbow High morada que había abierto y ustedes pudieron ver cómo había quedado el cabello tan bonito. Entonces, en este video lo que voy a hacer es eso. Voy a lavarle el cabello a la muñeca. Voy a esperar, voy a hacer todo eso un rato, va a llevarme un poco de tiempo, pero no importa, lo voy a hacer para que ustedes puedan ver el resultado en el mismo video. Y para que vean el antes y el después, porque realmente es una cosa de locos. O sea, no se imaginan la diferencia que hay cuando el cabello de antes con el cabello de después de lavarlo. Es una cosa increíble. Entonces, vale la pena que lo pongan el vídeo. Aquí, esta parte de aquí no tiene fijador. Entonces se siente suave, pero más sin embargo tiene, se ve como enredado, como feo, como no cuidado. Y luego, esta parte de aquí sí que tiene fijador. De hecho, miren, parece esto una piedra. De hecho, a ver si lo escuchan. Es como una piedra totalmente porque tiene demasiado fijador. Entonces, fíjense que está como tieso, completamente tieso. ¿Vale? Entonces, pues nada, chicos, esa parte ya la vamos a ver al final para que vean cómo ha quedado la muñeca. Yo cuando haga la parte final, pues se los mostraré. ¿Vale? Pero entonces, bueno, ahora decirles que la muñeca no es articulada. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué tal es su movilidad. Los brazos los mueve hacia adelante y hacia atrás. Los sube, los baja, los abre. Todo perfecto. La cabeza hacia los lados perfectamente, pero hacia abajo y hacia arriba no tan bien, no baja tanto como quisiéramos. Luego los pies, vamos a ver si se sientan las piernas. Bueno, sí, sí se sienta derecha, miren, se sienta 90% derecha. A ver, lo ideal sería así, pero bueno, está bien, está bastante bien. Lo con que se siente derecha es suficiente. Luego vamos a ver si la muñeca hace split. No. De hecho, miren que esta pierna como que intenta, pero no. No hay manera. Y de abrirlas lateralmente. Oh, sí que las abre bastante, no pensaba que fuese tanto. Casi casi el split, pero no. Llega hasta ahí. ¿Vale? Vale, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle los accesorios a la muñeca para que ustedes puedan ver su faceta con los accesorios. Las gafas. Y vamos a ver de qué manera podemos hacer para que la muñeca... para que pueda salir algo de... Vale, chicos, ya le he puesto los accesorios, así que se las voy a mostrar. Le he puesto el pareo de esta manera, que es la manera más convencional. Le he dejado así como dos partes para que se vean los dos colores. Pero bueno, ¿se puede poner de muchas maneras? Sí, pero hay que tener mucha paciencia también, porque la tela es muy corta, pero no sé si con la ayuda de una liga, a lo mejor, sí quede como sale en el cartoncito. Entonces voy a probarlo, ¿vale? Voy a lavar el cabello a la muñeca y todo lo demás. Lo pruebo y al final se los muestro. Entonces ahora... miren qué tal se ve la muñeca con esos lentes, con esas gafas. Miren qué espectacular. El bolsito, el pareo, los zapatos. Miren cómo le quedan los zapatos. Están geniales. Ideales totalmente. O sea, un outfit completamente espectacular. Les voy a mostrar muy bien el cabello. Miren. Tómenlo en cuenta. Véanlo. Vale.
Vean que está súper dañado, que esto está horroroso, está completamente tieso. Miren esto, miren, aquí se tiene que ver, esto es horroroso. ¿Vale? Entonces, y se le cae mucho cabello, eso sí tengo que decirlo, que se le cae mucho cabello. Vale, pues ya la pudieron ver, ¿no? Véanla. Este es el antes de la muñeca. Así que prepárense para ver el después. ¡Tachán! Aquí está el después. Miren qué espectacular ha quedado el cabello de nuestra muñeca. No, no, es que no tiene nada que ver a cómo estaba antes. Miren qué bonito se ve. Miren, oh, esto no, 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 no tiene nada que ver. O sea, miren qué espectacular. Ahora sí se puede apreciar bien todos los tonos de azules que tiene. La suavidad que tiene ahora el cabello cuando lo tocas es espectacular. De verdad que, no sé, la diferencia es demasiado notoria, demasiado notoria. Miren, ya no tiene pegostes, ya no está ahí pegado horroroso como antes. No, miren, ahora se ve un cabello súper largo, súper sano, suavecito, sedoso, o sea... Realmente me ha encantado el resultado final. Se ve súper bonita la muñeca. Y debo decirles que como el cabello está cortado en capas, ¿vale? Se notan las capas muchísimo. Obviamente que ha perdido la ondulación del cabello un poquito. Solamente se ve como aquí en la parte final. Pero bueno, realmente yo lo prefiero así. No me gusta ondulado así como lo tenía, porque se veía muy feo, no sé, no me gusta. Si yo le hago ondulaciones, son unas ondulaciones que se vean bonitas, que no tengan tanto fijador, tanta laca. Que sí, que podría hacérselas, por supuesto que podría hacérselas, pero no sé, me apetece hacerle como trenzas, como un peinado así elaborado, porque tiene tanto cabello, que apetece muchísimo hacerle un peinado elaborado. Entonces, bueno, nada, haré algo con este cabello seguramente y se los colocaré en el Instagram, así que es súper importante que me sigan en mi cuenta de Instagram para que puedan estar viendo fotitos de esta muñeca y de todas las muñecas que traigo al canal. Así que nada, chicos, realmente me ha encantado el cabello, así que vamos a pasar directamente a las cosas buenas y a las cosas malas acerca de esta muñeca. Y pues nada, lo primero malo que tengo que decir acerca de esta muñeca es que me hubiese gustado que viniera un poco mejor de movilidad, quizás que se movieran un poco los codos. Si bien no toda articulada, entiendo, porque la relación calidad-precio pues es bastante económica esta muñeca. Aquí cuesta 20 euros en España, entonces supongo que por eso no la hacen articulada, quieren hacer como una línea más barata, más sencilla, que no tenga tantas cosas para que así todo el mundo pueda adquirirla, entonces por eso no la hacen articulada. Vale, eso lo entiendo, pero bueno, siempre he dicho que todas las muñecas deberían de ser articuladas, absolutamente todas, porque sí, porque es necesario. Luego, otra cosa quizás que no me ha gustado es que la muñeca traiga el hueco del zarcillo, del pendiente, pero no traiga ningunos pendientes para colocarle. Es como que, o sea, ¿por qué me pones el hueco en la oreja si no me trae ningunos zarcillos ni pendientes para colocarle? Es como que me he quedado como, me falta algo. Y luego, otra cosa negativa es que el pareo este no es como dice en el cartoncito, porque luego estuve viendo y sí que trae unas instrucciones, son estas que están acá. Y claro, si lo pueden ver, cada muñeca tiene una manera de colocarle el pareo. Entonces, el del azul, el de esta, es simplemente como lo habíamos puesto antes, que es para dónde va, porque es que es tan pequeñito, es tan corto, que no da para hacer lo que decía antes, que era cruzarlo por arriba, no sé qué, o sea, es imposible, miren, o sea, no da, es que no da. Entonces, juro, hay que ponerlo como diagonal para que pueda esto llegar aquí, hacerle el nudo, para que quede como yo se lo había colocado antes. Es la única manera. Y luego sí que te vienen las instrucciones, que lo puedes colocar arriba en el cabello, o lo puedes colocar en el bolso colgado. Bueno, eso sí que se puede hacer, porque bueno, sí da para eso.
Pero para lo otro, imposible, chicos. Es, yo, o sea, sí se puede, pero con las otras muñecas que vienen con el pareo más largo. Este pareo es muy cortito. Entonces, si te vas a comprar esta muñeca esperando que puedas hacer esas cosas con el pareo, pues la azul no te la compres. Porque vas a quedar decepcionado. Si es ese tu motivo, tu finalidad, ¿vale? Tendrías que comprarte la amarilla o la morada para que el pareo pudiese dar completo para hacer el este por arriba y amarrarlo atrás, ¿vale? Entonces eso, pues nada, me hubiese gustado que todos los pareos fuesen del mismo tamaño para que así se pudiesen hacer todas las combinaciones con todos los pareos, pero entiendo que lo haces de esa manera para que tú te compres otra muñeca y otra muñeca y otra muñeca. Pero bueno, hay que decirlo. Así que nada, chicos, pasamos directamente a las cosas positivas. Y de positivo, la verdad es que hay muchísimo. Esta muñeca me ha encantado, espectacular, me encanta cuando las muñecas vienen así con ese pelazo, que tienen mucho pelo, que tú puedes hacerle cualquier peinado y va a quedar espectacular. Me encanta muchísimo la calidad del cabello. Vean que no tiene nada que ver una cosa con otra cuando le lavan el cabello. Eso sí, es importantísimo que le echen champú y acondicionador. No vale con solamente echarle agua y ya. Tienen que echarle el champú para que salga el fijador que está pegado, la laca. Y luego el acondicionador lo que hace es como terminar de desenredar el cabello y queda espectacular. O sea que es súper imprescindible, imprescindible que sea con champú y con acondicionador, ¿vale? Entonces nada, chicos, la calidad del cabello me ha encantado muchísimo, está espectacular. Sí que se nota que como el corte está en capas, quizás no es tan suave como el de la morada, porque el de la morada viene liso, pero bueno, igualmente tiene una calidad espectacular. Me ha encantado muchísimo la ropa, creo que el traje de baño está súper bonito, tiene mucho estilo. Los accesorios creo que también están muy bien, la muñeca viene muy bien complementada. O sea, miren qué bonita se ve esto así. Ay no, me encanta. ¿Ves? Por ejemplo, si esto estuviese articulado, ella pudiese llevar el bolso muchísimo mejor y no se le caería, porque así de esta manera se le va a caer. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta, chicos. O sea, no entiendo por qué no terminan de hacer las muñecas articuladas. Pero bueno, decirles eso, que la muñeca la verdad es que está espectacular, está súper bonita, me encanta. Relación calidad-precio está súper bien, o sea, vale la pena muchísimo siempre y cuando le laves el cabello. Eso siempre tenlo en cuenta con las Rainbow Hype, porque es imprescindible lavarle el cabello. Así que nada, chicos, realmente espero que les haya gustado muchísimo este video, que les haya gustado muchísimo esta muñeca. Y no se pierdan mis videitos, porque ahora sí que voy a traer muchísimas muñecas nuevas. Ahora sí que están saliendo, estaba como un poco paradita la cosa, como que no salían nuevas muñecas, no sé qué estaba pasando, estaba, no. Pero bueno, en estos meses, mayo, junio, julio, se vienen un montón de muñecas nuevas. Así que chicos, no pueden dejar de ver mis vídeos porque les voy a traer todas las novedades que quieren. Voy a intentar traer también las muñecas que les gustan a ustedes. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo, que les haya servido sobre todo de ayuda para saber si se la quieren comprar o no. Así que nos vemos la próxima semana en un próximo vídeo. ¡Chao!